hasta los premios Nobel son aficionados a la música. Doctor Severo Ochoa, en 1959 le dieron el premio Nobel por la síntesis del ácido ribonucleico, que ha permitido después descifrar los códigos genéticos. Ahora, en estos momentos, ¿qué descubrimiento cree que sería el que más podría beneficiar a la humanidad? Eso es muy difícil de decir porque los descubrimientos científicos puros, que simplemente de momento no hacen más que aumentar el conocimiento de los científicos, no parece que tengan o que puedan tener aplicación. Sin embargo, a larga siempre la tienen, aunque a veces tiene que pasar mucho tiempo. Desde el punto de vista biológico hay temas candentes, siempre los hay, y actualmente casi todo estriba en conocer lo que es la vida y cómo funciona la vida desde el punto de vista molecular. Y ciertos procesos que son característicos de la vida, como el desarrollo y sobre todo la diferenciación de las células. El cigote, el óvulo fecundado, que se divide en un principio da células que tienen todas las funciones posibles, están sin diferenciar. Eventualmente en el curso del desarrollo ciertas células van perdiendo ciertas funciones y van quedándose solo con algunas especializadas. Ese es el proceso de la diferenciación. ¿Y cómo tiene lugar ese proceso desde el punto de vista de la química? Es una de las preguntas más atractivas, creo yo, que el biólogo hoy día puede hacerse. Pero seguro que si alguien encontrase un remedio fulminante contra el cáncer o el SIDA, se llevaría el premio Nobel. Hombre, eso es evidente, porque al fin y al cabo el premio Nobel se da no solo por lo que consiste en promover el conocimiento de la medicina, el conocimiento de la biología, sino algo que redunde en beneficio de la humanidad. Eso no cabe duda, que alguien que encontrase definitivamente la curación del cáncer llevaría un premio Nobel muy merecido. A la vuelta de su exilio científico en Estados Unidos, pero exilio dorado al fin y al cabo, porque se trataba... Yo nunca lo llamo exilio. Bueno, ¿cómo ha encontrado la investigación en España? Es decir, ¿qué diferencias hay entre el ambiente investigador en España y en Estados Unidos? El ambiente, la diferencia es principalmente cuantitativa, de cantidad. Es decir, en España se hace ciencia, se hace buena ciencia, pero todavía en muy pequeña cantidad, en proporción muy escasa. Debería hacerse mucho más para que España se incorporase al grupo de las naciones avanzadas en ese sentido. ¿Que es un asunto económico o hay suficientes apoyos oficiales? Yo siempre digo que es un asunto de ambiente, sin ser muy fácil definir lo que es el ambiente o qué es lo que constituye un ambiente. Claro, un ambiente científico lo proporciona la presencia de científicos. No hay científicos, no hay ambiente. Es un círculo vicioso. ¿Cómo lo creamos? No lo sé. Pero hay que salir de ese impasse, ¿no? Hay que procurar romper ese círculo, que en España haya más científicos y que por consiguiente se desarrolle un ambiente propicio a la promoción de la ciencia. De todas formas, también parte de la culpa de esta investigación, de apariencia de investigación, la tienen los propios científicos, que ahora parece como que entran, fichan a las 8, se van a las 6 de la tarde y parece que aquello de científico bueno, era una labor de todo el día. Bueno, lo que pasa es que la ciencia, como todo, en un principio la ciencia comenzó siendo algo muy parecido a un sacerdocio, es decir, una dedicación, una vocación intensa. Después, en buena parte, se convirtió en una profesión. Y hoy día la ciencia es una profesión. Es una profesión que en países como Estados Unidos paga buenos salarios. El científico, no ya en países como Estados Unidos, en todos los países hoy día viaja mucho, tiene facilidades para viajar, ver el mundo, etc. El conjunto es una profesión agradable y con la que se puede vivir. No es la única profesión, digamos, en la cual en un momento pensó usted, sino que en algún momento le atrajo la ingeniería industrial, ¿es cierto? Bueno, a mí me atrajo, ya sé, a usted le interesa porque usted es ingeniero industrial. Me atrajo la ingeniería industrial porque era muy aficionado a la mecánica. En aquellos tiempos yo me había metido, mi madre tenía un coche que se estropeaba mucho, iba mucho al garaje y aprendí mucho con los mecánicos, de tal manera que era capaz de montar y desmontar un motor. Y por esa afición a la mecánica pensé en ingeniería industrial, pero en cuanto comencé o traté de comenzar, me enfrenté con las matemáticas, que no eran mi fuerte. Enseguida, por consiguiente, lo abandoné. Y yo creo que ya en mi formación había un interés, vamos, yo había desarrollado un interés por las ciencias naturales, un interés que después se centró en la biología, principalmente por la lectura de los escritos de Cajal. Y de ahí vino ya mi decisión de hacerme médico, no por ejercer la medicina, que nunca hice y nunca pensé hacer,
sino como un camino, una senda hacia la biología. Bueno, ¿y por qué entre el sector médico hay tanta afición a la música? Porque, sin ir más lejos, hace poco tiempo hubo una reunión de médicos, de la Asociación de Médicos, y para celebrarlo Teresa Berganza concedió un recital a la propia asociación, donde además creo que estaba usted. Sí, fue a la Asociación de Médicos Escritores, me parece. Sí. ¿Cómo hay tanta afición a la música entre los médicos? Bueno, ¿usted cree que es característica de los médicos? La afición a la música hoy día se ha expandido notoriamente, se ha expandido considerablemente, ¿no? Hay mucha afición en todos los estratos sociales. Si abunda más en los médicos que en otros, no lo sé decir. Los científicos en general también tienen afición a la música. Yo creo que la música tiene un elemento tranquilizador, sosegante, ¿no? Que ayuda a soportar la vida de responsabilidad y de intensa dedicación y trabajo que tienen los médicos y los científicos. Vamos a escuchar ahora un poco de música. Es una música que vendría bien, por ejemplo, pues para una recepción de un premio Nobel. Es una pompa y circunstancia de Elgar. Doctor, usted empezó sus contactos con el mundo de la música en la residencia de estudiantes. ¿Es así? En aquella época, sí. En aquella época empecé a los conciertos sinfónicos que había en Madrid. Eran muy conocidos los conciertos de la Sinfónica de Arbós en el Monumental Cinema. Estaba la Filarmónica con Pérez Casas. Y claro, la asistencia a conciertos y eso, todo lo que uno hace y reitera, termina aficionándolo a ello, ¿no? De modo que de esa manera se desarrolló un intenso interés por la música. Allí conoció a gente famosa también. Como en la Dalí, residencia. O bueno, Lorca. La residencia había gente muy famosa como Federico García Lorca, Salvador Dalí y Luis Buñuel. En aquel entonces yo a quien más conocí fue a Federico. A Buñuel en realidad no le he conocido nunca y a Salvador Dalí le conocí mucho más tarde. Pero Dalí le ha regalado un cuadro. Dalí me regaló dos cuadros. Que también usted es aficionado a la pintura. Bueno, me gusta mucho. A mí todo lo que sea bello me gusta. Me gusta la pintura, la arquitectura, la escultura, toda la belleza, el arte en general, ¿no? Y en cuanto a la música, al principio le gustó la música sinfónica, pero después ha ido evolucionando y ahora... A mí ahora me gusta más, me gusta sobre todo la música de cámara. Y si me pregunta usted qué música de cámara prefiero, casi sin duda ninguna, le respondo el cuarteto. El cuarteto. ¿Los de Beethoven o los de Mozart? Quizás los de Beethoven son mis preferidos, pero también los de Mozart están muy bien. ¿Y los últimos de Beethoven? Son fantásticos, 127, 130, 131, son fantásticos. ¿Y en cuanto a otros géneros, la ópera también durante la mucho ópera tiempo la llamaba la atención? La ópera ha sido nuestra gran debilidad, la de mi mujer y la mía. Y hemos asistido mucho a la ópera en Nueva York, en el Metropolitano. Tuvimos una suscripción durante 30 años. ¿Cuáles son sus óperas favoritas? Mi ópera número uno es Don Giovanni de Mozart. Y la número dos es quizá Boris Godunov de Mussorgsky. Después quizá Wagner. Y bueno, no le digo que no me guste Verdi, me entusiasma la ópera italiana, pero vamos. Me decía que el personaje de Don Giovanni le gustaba porque siempre era el perdedor. Bueno, no es que me guste por eso, pero da un poco de compasión porque en realidad no le va muy bien, siempre le va mal, le falla lo que planea. Y de aquella época en el Metropolitan, que claro, a lo largo de esos 30 años ha escuchado pues las mejores voces que ha habido, en los años 60, etcétera, como Mario del Mónaco, Franco Corelli, Renata Tebaldi, Victoria de los Ángeles. A todos ellos les oí muy frecuentemente, y naturalmente también a Plácido Domingo, Victoria de los Ángeles, a Montserrat Caballé. ¿Qué voz es la que más le impactó? La que recuerda... A mí la voz de mujer, la voz de soprano, que más me gusta es la de Victoria de los Ángeles. Tiene una voz de terciopelo, un timbre, una verdadera belleza. ¿Y de tenores? De tenores quizá Luciano Pavarotti. ¿Más que Plácido? La voz de Luciano me gusta más que la de Plácido. No lo digo que cante mejor, pero la voz creo que me gusta más. A Plácido la he escuchado el otro día en el Teatro de la Zarzuela. Sí, fantástico. Pero sin embargo comentaba también que la había oído en el Metropolitan alguna vez cantar mejor. Bueno, yo no sé si le diré cantar mejor. Lo que sí, hay una ópera en que me entusiasmó verdaderamente, que fue en los cuentos de Hoffmann. Esa es la ópera en que yo recuerdo a Plácido con más entusiasmo, con más gusto. Maravilloso.
Luego volveremos a Plácido en un fragmento, pero antes de escucharle, si se mira uno en los programas del Metropolitan, resulta que se encuentra con que hay montones de sponsors, de patrocinadores que apoyan las escenografías, las producciones del Metropolitan. Eso aquí no sucede. ¿Ha notado la diferencia después en la vida musical real española comparada con Estados Unidos de ese apoyo privado a la cultura? No, en realidad no. Yo encuentro que la música, que hay mucha y buena música, y por lo menos en Madrid. Es decir, no echa uno de menos el aspecto de la música como una de las actividades culturales, sobre todo en Madrid. Hay mucha música y muy buena. Lo que pasa en los Estados Unidos es que el Estado no apoya ninguna actividad de ese tipo, de modo que ahí tiene que venir el apoyo privado. Bueno, escuchamos ahora a Plácido, es el brindis de la Caballería Rústica. Esta era una música fácil, muy pegadiza, pero la música de hoy en día va por otros derroteros. O sea, también hay investigadores de la música. ¿Qué opina, doctor, de los investigadores de la música? Yo me quedé parado. Me quedé parado a mitad del siglo XX en lo de la música. La música moderna ya no me dice mucho. O sea, ¿hasta qué compositor llega? ¿Hasta qué compositor llega? Sí. Como pintura llego hasta Le Demoiselle d'Avignon de Picasso y me paro ahí. ¿Tú conoces Le Demoiselle d'Avignon? Sí. Pues ahí me paro. ¿Y Schoenberg? Con Picasso, ¿eh? ¿Schoenberg? ¿Eh? ¿Schoenberg sí o no? Mire, lo he oído recientemente y me ha gustado más de lo que creí que me iba a gustar o que me había gustado antes. No me ha disgustado. ¿Usted siempre ha preferido escuchar la música en vivo a la música en lata, en disco? Sí. Desde luego. No es que no la haya escuchado en discos, pero me gusta más escucharla en vivo. ¿Discos no ha comprado muchos a lo largo de este tiempo? No he comprado muchos, no. He comprado principalmente de ópera y iba a decir tengo, no los tengo porque los he donado al Centro de Estudios Avanzados de Valencia. ¿Por qué hay tantos donativos que ha realizado en su vida a Valencia? ¿Qué? Está muy ligado a Valencia. ¿Por qué hay tantos qué? Donativos. Su vida está muy ligada a Valencia también. Bueno, eso se debe a que un discípulo mío, el doctor Santiago Grisolía, que fue mi primer discípulo ya postdoctoral español en Estados Unidos, está en Valencia, donde dirige un magnífico instituto de investigaciones biológicas, y allí ha establecido un museo que llama Museo Ochoa, en que tiene mis diplomas, medallas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues comprenderá usted que eso hace que todas las cosas de este tipo yo las encamine hacia Valencia, ¿no? Porque todo lo mío, en cierto modo, está concentrando allí. La música, decía anteriormente, que servía como tranquilizante. ¿Usted la escuchaba cuando la escuchaba en casa solo o la escuchaba en compañía? Con frecuencia con mi mujer. ¿Y habrá músicas que especialmente las tenga ligadas a su mujer, que le recuerden a su mujer? No sé por qué la aeróbica de Beethoven, pero no le podría decir por qué. ¿Y la música en estos momentos le puede ayudar a llevar la vida que lleva ahora así un poco solitaria? Es menos solitaria la que usted se cree, porque tengo muchos amigos y familiares, etcétera, etcétera. Es decir, vamos, solitaria sí, porque no tengo mi mujer, no tengo mi compañera. Pero fuera de eso, no es tan solitario. Y la música sí me ayuda, sí, y aquí voy mucho a conciertos. La Autónoma tiene un gran programa, el profesor José Pérez, el profesor de música de la Autónoma, organiza una serie de recitales, principalmente música de cámara, extraordinarios, ¿no?, durante todo el curso académico. Y a los que asisto con frecuencia, siempre que estoy aquí. Pues vamos a escuchar otro poco de música. Es una figura que seguro que en Nueva York usted tuvo oportunidad de escuchar, Arthur Rubinstein. Sí. Y nos va a interpretar el Larghetto del segundo concierto de Chopin. ¿La ciencia puede politizarse? No debe. ¿Pero puede? Deja de ser ciencia. ¿Y ha vivido en algún país en algún momento en el que esto haya sucedido? Me temo que está sucediendo en España. ¿Qué es lo que pasa exactamente? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa exactamente? Bueno, pues que buena parte de la ciencia está en manos del partido que está en el poder, y ellos tienen sus ideas, en cierto modo, y el plan de dirigir un poco la ciencia y determinar qué es lo que debe hacerse, ¿no? Cosa que a mi juicio no debe ser así. El científico debe buscarse algo científico, darle medios y dejarlo solito, que se llame.
En otro programa surgió la pregunta si había una música de derechas y una música de izquierdas. Ahora parece que también puede haber una ciencia de derechas o una ciencia de izquierdas. No, yo no creo. Si se dice así, es algo desvirtuado. Es decir, la ciencia no puede ser de derechas ni de izquierdas, no puede ser más que ciencia y no puede más que ir en busca de la verdad y del conocimiento. Ahora, bueno, que se politice la ciencia, que haya intentos de dirigir la ciencia por un camino o por otro, porque se crea que en ciertos momentos es mejor empujar por aquí que empujar por allá, bueno, pues eso sucede, claro. Lo que sí que es cierto es que la persona que investiga debe tener unos conceptos éticos bastante profundos, ¿no? Porque siempre en un momento determinado se puede encontrar con un descubrimiento que se puede volver en contra de la humanidad. Eso es enormemente deseable y yo creo que afortunadamente los científicos son personas de una ética y moral muy elevadas, en general. A usted le tocó vivir ir huyendo un poco de las guerras, es decir, se fue de la Guerra Civil Española, después se trasladó a Alemania, luego a Londres. Entiéndame bien, no por miedo a las guerras, sino por la posibilidad de trabajar científicamente. De trabajar. Entonces, ¿cómo ve la investigación aplicado a los fines destructivos? Pues yo siento que se lleve a cabo, es decir, yo creo que como científico, si a mí me pidiesen mi gobierno o quien fuese, que trabajase para encontrar algo con fines destructivos, yo me negaría a ello. Creo que eso es condenable como científico. ¿Y es cierto que en Estados Unidos, porque surgen los comentarios a veces en la prensa, puede haber laboratorios especiales en donde esté el personal encerrado trabajando en estos fines? Bueno, eso de lo pone usted encerrado, casi casi lo ve uno enjaulado, ¿no? Pero laboratorios especiales sí los hay. Sí, ¿Y hay investigadores cerca, que se prestan? Cerca de Baltimore, sí, para investigación clasificada, como ellos llaman. Incluso también estos días, en estos años, se habla de la posibilidad de que el virus del SIDA sea una cosa inventada en laboratorio. Bueno, eso yo lo dudo, ¿no? No puedo hacer más que dudarlo, no es que yo lo sepa, pero no creo que se haya inventado en laboratorio. No, el virus SIDA es una mutación de un virus, de un retrovirus, que es la familia que pertenece, ¿no? Para un investigador debe ser difícil poder creer en Dios. No necesariamente, porque hay investigadores muy buenos que son muy religiosos, otros que no lo son. Yo creo que una cosa puede separarse de la otra perfectamente. ¿Usted se considera fundamentalmente una persona materialista? Yo sí, totalmente. ¿Y en los temas en los que ha habido avanza la ciencia, qué postura tiene? Por ejemplo, en la programación del ser humano. Es decir, el ser humano parece que llegará un día en el cual se podrán programar el cómo lo deseamos. No ya si es hijo o es hija, sino incluso las características. Mal asunto, porque el ser humano programado por otro ser humano, usted verá dónde vamos. No le convence. No. ¿Y la fecundación in vitro? La fecundación in vitro me parece perfectamente legítima y deseable cuando un matrimonio no puede tener hijos de otra manera. ¿Exclusivamente entonces entre matrimonios? Para mí sí, y no soy religioso, pero mis principios éticos y morales son muy parecidos a los de la Iglesia. ¿Cuándo nace la vida, doctor? ¿En qué momento se puede considerar que hay un ser humano? Bueno, yo eso no lo sé, ni nunca lo he pensado con detenimiento. Supongo que cuando han pasado algunos de los estadios del desarrollo embrionario, cuando empieza ya a aparecer algo que tiene una forma, ¿no? Es decir, empieza con las células que forman la mórula, después la gástrula y esto y lo otro, ¿no? Pero llega un momento ya en que aparece una forma de ser, sea ser humano o sea un animal. Y entonces yo creo que puede decirse que aparece la vida. Entonces, desde un punto de vista estrictamente científico, ¿hasta qué momento se podría interrumpir un embarazo, por ejemplo? Yo creo que un embarazo puede interrumpirse en cualquier momento si con ello se salva la vida de la madre, o si con ello se evita que venga al mundo un ser anormal. ¿Y en cuanto a naturalmente contando con el deseo expreso de los padres? ¿Y en cuanto a las personas que sufren al final una enfermedad ya irreversible, la eutanasia en concreto? Bueno, a mí eso me lo han preguntado muchas veces y esto me ha traído complicaciones porque en cierto modo se han metido conmigo, calificándome de partidario de la eutanasia. Yo no soy partidario de la eutanasia para nadie, para mí sí. De hecho, usted ha dicho que su mujer, si hubiera podido prolongar a la vida 15 minutos, lo habría hecho, ¿no? No sé si lo he dicho. Eso no sé si lo he dicho. Bueno, pongámonos menos serios y volvamos a la música.
En estos momentos, ¿cuáles son las piezas que usted escucha con más agrado? Yo creo que los cuartetos de Beethoven. A pesar de su dramatismo. A pesar de su dramatismo. O quizá precisamente por su dramatismo. Pues nos vamos a quedar con una obra americana, vamos, de título americano, del Festival Americano de Schumann, una obertura espléndidamente dirigida, que le recordará sus tiempos de América.